Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Tenemos la posibilidad de estar con Adrián Carnevale. Bueno, Adrián, está todo convulsionado, el tema de la vacuna, que primero parecía que íbamos a tener que esperar hasta abril. Pero definitivamente, bueno, Córdoba está esperando mañana. ¿Cómo va a ser precisamente aquí en nuestra ciudad? Sí, nosotros como Arroyito hemos pedido desde el primer momento 9.000 vacunas. Uh-huh. Hemos pedido. Todos sabemos que, bueno, va a ser en proceso o en tandas, porque por ejemplo le ha tocado a Córdoba en esta primera tanda 21.900 para toda la provincia, o sea que sería... y muy, muy loco que nos mandaran 9.000 a nosotros. Claro, sí. Hablando con la provincia, la prioridad en este momento, de acuerdo a la cantidad que llegó, es poder vacunar a los que están en la primera línea de combate del COVID, que son la parte médica. Entonces ahora la primera vacuna va a ser para médicos, enfermeros, y si alcanzan para todo, inclusive hasta los administrativos que están dentro del hospital y las clínicas privadas también. Ese es el primer ámbito de vacunación, que calculo que en esta semana ya puede ya estar llegando una cantidad de vacunas como para eso, que debería rondar entre las 150 y 200 vacunas más o menos para poder abarcar todo el sistema de salud de la ciudad. Detrás de todo esto hay una gran logística, porque no es tan sencillo. Quiero agradecer, aprovechar tu medio para agradecer a los dueños de la heladería Grido, por ejemplo, que nos dieron dos bancos de frío, que es donde vamos a poner las vacunas, dos bancos de frío que son dos freezers que enfrían un poco más de lo normal. Sí. Son menos de 20 grados. Así que bueno, gracias a Dios ya tenemos los freezer. Quiero agradecer al padre Gabriel, al padre Gabriel Camuso, que desde el primer día que lo llamamos, porque teníamos que montar un lugar donde sea fijo y donde arman un centro de vacunación que fuera fuera del hospital. Entonces bueno, empezamos a pensar la logística, y no hay mejor lugar que el salón parroquial. Sí. Porque tiene en primer lugar un ingreso y una salida. Entonces el movimiento de personas va a ser mucho más ordenado que cualquier otro lugar que tenga un solo ingreso y salida. Lo cual obviamente obtuvimos el sí inmediatamente, se puso a disposición. Lo hemos estado molestando inclusive hasta el 24 mismo, que hemos estado haciendo las instalaciones eléctricas. También quiero agradecer al señor Soldavín, el presidente de la cooperativa, que también se ha puesto a predisposición, y los muchachos de la cooperativa hicieron todas las instalaciones eléctricas. Nos prestaron un generador, que era una de las exigencias también, porque esto, ante cualquier eventualidad de corte de luz, no nos podemos quedar sin luz en los freezer. Entonces ya está el equipo electrógeno ahí, colocado. A los mismos empleados municipales del Corralón, a través de señor Velázquez, Jesús Iber, que no, están, ahora vamos a empezar a armar los box. Son 6 box que va a haber donde se van a hacer el vacunatorio. Y bueno, entre la gente de SEA que va a estar para hacer el triage, para tomar la temperatura, para ir ordenando a la gente, el distanciamiento, y bueno, y toda la parte a cargo de la doctora Galo,
y la doctora Rodríguez, que va a ser la parte vacunatoria, digamos, que ella van a estar un poco en esa supervisación, digamos. Es una logística importante, no es tan sencillo, pero bueno, poco a poco cada exigencia que nos puso el CODE Córdoba la estamos cumpliendo y ya estamos en condiciones de poder recibir en estos días las vacunas. ¿Se tiene alguna fecha que les han dicho, por lo menos les han tirado alguna fecha? Nosotros hablando con la gente de San Francisco, que por ahí tenemos más diálogo que con la de Córdoba por una cuestión de cercanía, si bien son los mismos kilómetros, pero es como más regional, sí. El CODE acá de San Francisco. En teoría ellos mañana estaban empezando a recibir vacunas. Si eso es así, es inminente que si no es en esta semana, el lunes que viene, pasado un poco la fiesta, calculo yo que nos va a estar llegando a nosotros. También es una logística importante para la provincia de Coro porque se ha contratado un sistema de reparto en donde te traen las vacunas para no romper la cadena de frío, te traen las vacunas ya congeladas, digamos, a cada ciudad, y vos tenés que tener preparado todo el protocolo para recibirlo, que no se corte la cadena de frío. Exactamente. Y bueno, después, esta primera tanda, como decía, va a ser más que todo para la parte médica. Y después, para que el vecino no tenga ansiedad y esté tranquilo, después se va a seguir con los mayores de 60 años. Luego de eso, las personas que tengan patologías previas o que sean de riesgo, y se va a terminar más con todo lo que es el tema maestros y docentes, que también están un poco comprometidos. Ese es como estas primeras 9.000 vacunas, digamos, que deberíamos en marzo tener todo esa cantidad de personas vacunadas. Y luego de eso, bueno, sí, ya a medida que el gobierno nacional vaya consiguiendo más vacunas, va a continuar de 18 a 59 años, que es el resto de la población. Y también quiero aclarar que inclusive hasta en la parte médica no es obligación la vacuna, es una cuestión que cada uno decide. ¿Qué quiere hacer? Y en esto también, Fer, quiero llevar un poco de tranquilidad a la gente, porque yo mismo estoy viendo, hay noticias de una cosa, la otra, se habla que es un peligro ponerse la vacuna, que esto, que no sabemos, que las contradicciones. Bueno, esto, como todo, detrás de todo esto hay negocios. O sea, esto es muy es una cuestión lógica. Hay negocios, hay política, hay un montón de cosas detrás de esto. Lo más importante que le quiero llevar la tranquilidad al vecino es que los laboratorios que han creado o han estado al frente de la creación de esta vacuna son de primer nivel mundial, tienen prestigios sobrados, que no van a poner en riesgo por una cosa acelerada. Y también lo he explicado hoy en otro medio. Imagino yo que el gobierno nacional no va a estar proporcionando una vacuna que vaya a tener algún inconveniente, que eso significaría para mí terminar el mandato, porque si esto llegase a ser contradictorio o que llegue a fallar o provocar algo, automáticamente se tiene que ir. Entonces, no creo, por eso le quiero llevar la tranquilidad a la gente, sacarse esos mitos, eso que te he comentado en otra nota, que siempre los argentinos estamos tratando de buscar lo negativo, lo que puede llegar a pasar. Yo creo que no, las vacunas, los laboratorios son muy prestigiosos y nadie va a poner en riesgo ese prestigio por algo que trae contradicciones, más que todo, porque el miedo es que trae contradicciones, o contraindicaciones, mejor dicho. Yo quiero llevarse la tranquilidad, que entiendan que detrás de cada eso hay competencias entre los laboratorios a nivel mundial. Entonces, imagino yo que la prensa de cada laboratorio, un error se paga caro, y tratan de la competencia tirarla abajo, digamos. Y ahí es donde lamentablemente yo siempre digo que la salud debería estar fuera de un negocio, pero bueno, sabemos que no es así. Pero que la gente que se quede tranquila, y yo recomiendo que se la coloque. O sea, la recomendación es que la coloquemos, porque lo peor que nos puede pasar es que ya hemos visto lamentablemente que
el COVID es bastante bravo, impredecible, hasta el día de hoy no se conoce realmente su totalidad. Entonces, si viene algo que nos puede estar previniendo y salvando de estas situaciones, en mi caso yo no dudo, y cuando tenga la posibilidad de colocarme en la, me lo voy a colocar. Ese es el mensaje que le quiero llevar a los vecinos, porque bueno, escucho y se habla mucho y se desprestige mucho a la vacuna, y yo creo que nadie va a poner en riesgo todo lo que ha hablado recién para cometer un error, que sería imperdonable. Exacto. Adrián, nuevamente gracias. No, por favor, Fer, a disposición, y bueno, a medida que vayamos teniendo información, se va a ir informando. Se va a ir informando. Yo, como siempre, le pido a los medios locales que nos puedan ayudar en eso. Exacto. Agradecido, porque bueno, otro tema va a ser organizar los turnos, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero bueno. El sistema vacunatorio nuestro va a estar preparado para 480 vacunas diarias. Ese es el lo que va a estar preparado. Y esta 9.000 vacunas, en el caso de llegar, está previsto para realizarlas en 21 días, que después se convierten en 42, porque son dos dosis. Exacto. ¿Está? Que cuando hablamos de 9.000 vacunas, son 9.000 personas en realidad. Las dosis serían 18.000. Exacto. Sí, ¿está? Sí, sí. Pero bueno, ese es un poco el panorama hoy. Así que bueno, lo vamos a estar informando. Ojalá que rápidamente el gobierno pueda acceder a las otras millones de vacunas que estamos esperando para poder accionar lo más rápido posible. Yo creo que nuestro presidente o el gobierno nacional está haciendo esto apuradamente para evitar el famoso rebrote. O sea, yo creo que esa es la principal jugada, digamos, a la velocidad de tenerla. Porque creo, como somos los argentinos de familieros, de migueros, de salidores, después de esta fiesta va a traer un poquito de rebote. Entonces creo que el gobierno apunta que eso, por lo menos, aplacarlo. Así que, bueno, esperemos en ese sentido tener a mediados de enero, que cuando más o menos se había propuesto, tener ya una cantidad importante para abarcar esos segmentos de personas que habíamos hablado recién. Nuevamente, gracias. Gracias a vos, Fer.